compartir un punto de prensa con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, don Guillermo Roland, junto al intendente Juan Manferrer, por el aporte que va a haber para varias comunas en cuanto a vivienda, específicamente San Vicente. Si bien los proyectos más importantes están en espera, hay un proyecto de vivienda integrada, esto es, que es de la Inmobiliaria de la Cruz, ¿no es cierto?, que está en riesgo abajo, que son 124 casas que van a construirse en San Vicente, como una forma de reactivar la economía. Esta aceleración de gastos que ha hecho el gobierno del presidente Piñera, de alguna manera, ¿no es cierto?, se lo va a reflejar en estos proyectos que se van a ejecutar con más rapidez. Y yo, como alcalde, agradecer esta posibilidad, porque la vivienda es una necesidad de hoy. Así que esperando que los proyectos que tenemos en carpeta puedan también irse resolviendo, si bien no con estos recursos que hoy día se anuncian, sino que con los que puedan venir más adelante. Así que contento de llevar esta posibilidad de desarrollo en nuestra comunidad.